¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Zona de Encuentro. ¿Cómo estás, Karencilla? Muy bien, Mauricio, Ricardo, muy entusiasmada porque tenemos un tremendo capítulo que hemos hecho con harto cariño con todo este equipo espectacular. ¡Qué alegría poder seguir conociendo lugares maravillosos y gente realmente admirable, amiga! Así es, aquí comienza Zona de Encuentro. Mar adentro, una caleta, una historia, Gonzalo Feito se dirigió hasta la capital del surf, en la región de O'Higgins, para ir en búsqueda de la cotizada corvina. ¡Ah! ¡Epa! ¡Nos fuimos con todo! País de Reyes tenemos un capítulo de colección. Desempolven los pantalones amasados y los cassettes porque vamos a tener al rey de los 80 y además algo de lujo maravilloso para encantarnos y reencantarnos todos con la reina de las muñecas. No, no me siento la reina de las muñecas, me siento una amiga de las muñecas. Y en este Mi Mundo los invito a que conozcamos el mundo de los recolectores, un oficio que está lleno de pasión y alegría y ellos se empeñan por mantener nuestras calles limpias. Nosotros somos los que hacemos la limpieza en toda la comuna. Allá sacando escombros, sacando cachureos, sacando de todo. Multifacético, ¿cachaste? Yeah, yeah. Lo que es basura para uno, para nosotros hoy día significa el pan. Significa la educación de nuestros hijos. Nuestra forma de vida prácticamente, porque nos encanta el reciclaje. Pero yo ensucio mi casa para que otras estén limpias. Es tanto sacrificio el que ellos hacen que se merecen todo el respeto nuestro. ¡Está todo aquí viento, todo aquí viento, todo aquí viento! Y en Chile Ancho, Ricardo Astorga nos invita a conocer Chuit, una de las islas más apartadas del archipiélago de Chiloé, pero que en realidad pertenece a la comuna de Chaitén. Ahí todos sus habitantes, muy hospitalarios, tienen un sueño para sus hijos, que puedan conocer nuestra capital. Chuit, ese es el nombre huilliche de una de las más remotas islas del archipiélago de Chiloé. Una isla de gente amable, hospitalaria. Gente que en su gran mayoría apenas han salido a alguna gran ciudad y nunca han conocido la capital de su país. Ellos están luchando por eso y nosotros vamos a vivir con ellos ese fantástico desafío. Oye, Mauro, ¿tú quisiste el mundo de los pescadores y del mar? ¿Te mareaste? La verdad que sí, amiga, me varía bastante, pero no tanto como el equipo de Gonzalo Feito y Mar Adentro, porque estuvieron ahí en Pichilemu y tuvieron que sortear una situación bastante extrema. Oye, muy desafiante el capítulo, porque estuvieron ahí buscando la corvina por algo en la capital del surf, así es que no queremos entregarles más detalles. Vamos a conocer entonces Mar Adentro, una caleta, una historia. Caleta Pichilemu en Pichilemu y esta caleta, al igual que muchas otras, trabajan más mujeres que hombres. Los hombres entran al mar y las mujeres se quedan haciendo trabajos de recolección. Yo ahora me voy a juntar con Cecilia Morales, la presidenta del sindicato, para ver cómo están las condiciones para salir a pescar mañana. Hola, Cecilia. Gonzalo, ¿bien? ¿Y tú? Bien. Bienvenido a nuestra caleta. Oiga, qué linda caleta tienen. Sí, esta caleta es una caleta relativamente nueva, del año 2000. Somos un sindicato de mujeres y hombres. En esta caleta hay más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres hasta ahora, en el momento. Las mujeres antes no nos atrevíamos como a pertenecer a un grupo donde habían hombres. ¿Ya? Y llegó un día, un momento, que no, porque nosotros también queríamos pertenecer y trabajar en el mar. ¿Ya? Porque lo sabíamos hacer y acá estamos. Y ustedes se quedan, claro, como muchas partes de las labores de recolección afuera,
y los hombres entran al mar. Al mar, claro. Nosotros acá tenemos la caleta donde tenemos puestos de venta. ¿Ya? Lo mismo que sacan los pescadores, nosotros los vendemos acá y somos los mismos socios, somos los beneficiarios de trabajar acá dentro del... Yo una de las cosas que siempre destaco es que cuando en una caleta hay mujeres y sobre todo las mujeres llegan a ocupar los cargos importantes como presidenta del sindicato, las caletas funcionan perfecto. Qué bueno escuchar eso porque a mí me sube el ego también. Así que te felicito. Mujer. Gracias, po. Ahora, para entrar acá, hay una barra, hay como hartas olas. Mañana, ¿cómo van a estar un poco las condiciones, crees tú? Mañana van a estar con un poco de viento. ¿Ya? Un poco complicadas para entrar. ¿Quieren entrar a la pesca? Queremos entrar a la pesca. Queremos ir a buscar corvina. Básicamente corvina. Y sierra, sí es que hay sierra, pero nos interesa mucho buscar corvina porque aquí la corvina la trabajan con línea a mano. Sí. Solo una y una. Sí. Bueno, tienen que ser valientes si quieren entrar. Y necesitamos ir con pescadores sí. experimentados y que quieran llevarlo. Tenemos dos pescadores que están bien entusiasmados en acompañarlo a ustedes. ¿Quién? Eric Bozzo y Ramón Cornejo. ¿Eric Bozzo? Sí. Ah, de los pescadores jóvenes. De los jóvenes. Él es de Perfecto. La generación de los pescadores jóvenes. Y Ramón es como de los más antiguos pescadores. O sea, vamos a ir con generación senior y generación, digamos, Exactamente. Peso pluma. Sí, con ellos van a ir. Ya, ¿qué era más o menos? Yo creo que es a las 6 de la mañana. ¡Upa! A las 6 de la mañana tienen que estar acá en la caleta. Ya. ¿Tá? Te dejo. Chao, estén muy bien. Igual nos vemos luego. Ya. Chao. Como en otras caletas, siempre es un agrado saber que hay mujeres activamente trabajando en estos lugares y en estos sindicatos. Y siempre hacen la pega de recolectoras. Ellas se quedan afuera y trabajan en todo lo que es la recolección de algas, pelillos y después maquilan para vender. La mayoría somos mujeres, las que recolectamos la luga, sacamos el marisco, somos puras mujeres. Usted viene a la playa a sacar esto y se relaja, se olvida de muchas cosas. Es muy bueno este trabajo, es como una terapia. ¿Cómo es el trabajo que estás haciendo acá? En esta temporada es bueno. Se saca harta luga y también mariscamos. Sacamos la lapa, sacamos el pibre. Y la luga, para que la gente entienda, es una alga que está pegada acá en el borde costero, ¿no? Claro, en el borde costero, sí. Hay que sacarla, tomarla bien con la mano y tirarla. Que se seque. ¿Ya? Y de ahí se va guardando en saco para vender. ¿Y después esa luga se la vende a quién? A un proveedor de un camión que viene de afuera. ¿Ya? Y él la lleva para otro país. A Japón, seguramente. Exacto. Donde después hacen artículos como de belleza, champú. Sí. O a ese cosmético. También. Sí. Ya son las 6:15 de la mañana, 6:15. Es la hora que está programada para que nos juntemos con Eric y Ramón. Vamos a ir en dos embarcaciones y vamos a ir a pescar la corvina como primera opción, sino también la sierra. Hay que ir temprano porque después empieza a salir el viento y las condiciones hacen que sean complicadas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien de benzina o no? A ver, vamos. ¿Cuánto llevamos acá? 60. ¿60? Más loco. ¿Pero con cuántos litros vamos? ¿120 más o menos? Como 80. ¿Pero no vamos a gastar los 80? Depende. ¿Depende? Sí. ¿Cómo estáis? No te saludé. Ahora con viento, uno pesca hacia allá con vela y de vuelta se viene el motor. Perfecto. Y así anda todo el rato. Listo. Me voy a poner mi traje y estamos listos para entrar. Siempre es bueno entrar con un buen equipo de agua. Por ejemplo, estos trajes son especiales porque si yo me llego a caer al agua, se activa y floto al tiro. Así que es... Safety first. La cosa va a ser más o menos así. Yo me voy a subir con Eric. Y Ramón va en el otro borde. Y vamos a hacer una competencia, vamos a ver quién pesca más. Lo bonito de la pesca de corvina es que la corvina, al momento de picar, ¡pum!, se va como 100, 150 metros, te pide línea y después tienes que empezar a recoger. Así que la pesca es bien agresiva y tiene harta adrenalina. Nunca la he hecho, así que está buena, parece.
Bueno, competir con el bote Ramón es competir con experiencia. Anda Ramón, el zorro, Carloncho, que yo aprendí de ellos a pescar la corvina. No, porque la pesca, eso se quiere suerte. No porque yo sea más viejo, soy mejor pescador. ¿Cómo estáis, Ramón? ¿Cómo se viene la cosa? Yo, personalmente, con la poca experiencia que tengo, yo creo que ya está empezando a salir un poquito de viento, así que puede ser pesca corta esta. No, si no, la mostrar hasta las 11:30, 12. El tema de la corvina es muy entretenido, el tema de la pesca de la corvina, ¿no? Sí, pues. Y a pura mano, ahí con Catalina. Sí, la por ahí. Ah, ahí están las Catalinas. Sí, pues estas son las Catalinas. Y cuando tira la corvina se va... Así, chucha va adentro, ¿no? Hay que darle soga. Hay que darle soga. Ah, ¿no puedes agarrarle al tiro? No, no. Dejarle un poquito. Que arranque, después de sola se viene para acá. Ah, cansarla un poco. Sí, pues. Ya, esa es la técnica entonces. Esa es la técnica. ¿Y te ponía algo en el dedo, un plástico? No, ahí, a capela. A capela. Ahí en la mano. Buena mano, ¿no? Pescar corvina, como lo vamos a hacer en esta ocasión, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad que tampoco nadie del equipo. Sabemos que este mar es bastante más movido que otros mares del norte o de la zona más central de Santiago. Acá la diferencia está marcada por el viento y las olas o la barra que hay para entrar. Ah, esto es muy bonito. Es una vela. Fíjense, pescamos a la vela nosotros con el viento. Espere, eso les quiero decir algo. Hoy quizás podemos tener una experiencia que nunca hemos tenido, ya. Que es pescar con vela. Nunca hemos pescado con vela. Ahora con este viento sí está especial para pescar ella. O sea, después podemos estar con velita. Sí, pues vamos a andar con vela. Eso es una maravilla que vamos a vivir hoy día, porque es el mismo método ancestral que se ha hecho toda la vida. Sí. ¿Cuál gana? ¿San Marcos o San José? San Marcos. ¿Ah? ¿Es suerte? Bueno, si yo pierdo, yo compro... ¿Qué va a comprar? A ver. Si yo pierdo, yo compro el... Para tomar para el almuerzo algo. Ya. ¿O no? ¿O qué quiere? Sí, pues a lo mismo. Para el corvinazo. Ya vale. ¿Cierto? Vamos. Ya, yo me rajo con los líquidos para el corvinazo si pierdo. Vale. Y si gano también, pues si gano también. Ya estamos, vamos. Mientras empiezan a meter la primera embarcación, yo quiero ir acá a San Pedro para pedirle que tengamos un viaje, una navegación sin novedades, que tengamos buena pesca y que lleguemos todos bien. Siempre antes de entrar al mar hay que venir y yo vengo y le pido a San Pedro que nos dé buena energía y que nos cuide adentro. La fiesta de San Pedro en Pichilemu es una tradición que une a toda la comunidad. La celebración comienza en la capilla donde el santo es adornado con ofrendas florales que le entregan las familias. Esta conmemoración es una gran oportunidad de recorrer las calles vestidas con trajes típicos y expresar agradecimiento por la buena pesca y un retorno sin novedad por medio de la danza y la música. Así, al ritmo de los tambores, todos acompañan a San Pedro hacia la caleta de pescadores donde es homenajeado. Todos en la caleta esperan un día con buen clima, lo que no sucede todos los años. Sin embargo, este año al santo patrono del mar lo acompañó el sol y pudo ser paseado por los pescadores. A salir viento, así que yo creo que las probabilidades de que pesquemos se están empezando a complicar. Vean todo lo que se va a mover el bote porque hay una cadena de olas. Entonces viene una ola, viene otra ola, viene otra ola, viene otra ola. Entonces el bote va a ir así. Pa, pa, pa. Vamos a entrar un poco en diagonal y después nos vamos a cruzar y nos vamos a ir hacia el norte. ¡Vamos nomás! ¡Vamos! Bote 1, San José 3 con Mauro, productor, y Ramón. Ahí se va yendo. ¡Opa! ¡Nos fuimos con todo! Mira cómo le pone, ¿eh? Eric, acá siempre está igual más o menos rápido, ¿cierto? Sí, hay una corrida de una.
Entonces, hay que pasarla rapidito. El viento hace que se arme un oleaje especial. Entonces, por ejemplo, ya entrar en la embarcación requiere expertise y ponerle potencia al motor para capear toda la ola, el tren de ola o la barra que está al entrar acá a la playa. ¿Cómo entra un tren de ola, un set de ola? Vienen de a 5, de a 4, ¿cierto? 4 o 5 horas, y ahí queda una calma. Claro. En esa calma, uno es. ¡Pum! Pa' dentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sacarle la vuelta al nylon. Sacarle la vuelta es porque... Porque ayer entramos al mar. ¿Ya? Cuando pican las corvinas o las tierras, tantas picas empiezan a... Enrollarse. Enrollar el nylon, ¿sabes? Ya, perfecto. Y queda como una espiral. Ah, y aquí lo que vamos a hacer es como estirarlo un poco de nuevo. Para que bote la vuelta. Para que bote la vuelta. ¿Cuántos más o menos metros tenía acá de...? 300. 300 metros por rollo Catalina. Sí. Esta es una de las pescas más lindas. Fíjense el sistema. Voy ahí, con aquí. La otra mano, con la mano que te acomode más. Tío. Ya, ahí. No, así. Así. Ahí. Ahí lo vais, bótalo nomás por atrás. Ahí lo vais botando, ¿no? Pero todavía no me entra el agua. Ah, ahí. Y con la otra mano lo firmáis, para que no se te caiga todo. Ahí, 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 ah. Va, ahí lo vamos estirando. Claro. Mira, ahí está. ¿Cachai? ¿Cómo lo vas? Y ahora te lo traes, lo enrolláis. Ya, pesado. Oh, pesado, man. Así pesa una corvina. Ah, ¿y más? ¿Y más? Bueno, después ya de 45, 50 minutos más o menos, Ramón, viajando. 45. Sí, llegamos ya a la zona de pesca. Nos separamos un poco del bote. Allá al fondo se ve, deben estar como a 10 minutos nuestros. Se quedan un poco atrás, no sé qué le habrá pasado. Con Benito vamos a echarle un poco de agua a la oficina, vamos a limpiar el piso, hay que hacer un poquito de aseo. ¿Y aquí cómo le tiramos? ¿Así nomás? ¿Cómo? ¿Así nomás? ¡Oh! Perdón. Vamos a tirar aquí un poco para... Para la arena. Para la arena, sí, la arena. Cuando corre viento, vuela para la otra. Ah, aquí lo que estamos haciendo, mojar la arena, porque cuando empecemos a navegar va a empezar a subir la arena. Y fíjense el amanecer precioso que tenemos hoy día. Bless, nada más. Gracias. La pesca de la corvina, cada uno tiene su implemento. Sus carretes con Catalina, con su nylon, su rapala, y ahí se trabaja por parte, igual que todas las pescas. Cada uno se lleva las lucas que se hacen, se parten en partes iguales, y tú tenés que tener tus implementos para poder ganar tu parte. Las rapalas no son baratas, valen 15, 18 lucas cada una. Ayer mismo cuando fuimos habían sierra, las sierras pasan, pum, y te cortan las rapalas, y de repente son 5 o 6 rapalas que perdí en el día. Y ya saliste para atrás en 40, 50, 60 lucas y en el día ganaste 80. El recorrido que haces tú, llegáis acá a la zona de la Quisca, tiráis las líneas y tiráis acá. Tiramos las líneas y nos vamos en ralentía lo que da el motor. Nos vamos por toda la orilla primero. En el mar cada uno sabe la pega que tiene que hacer. Uno se embarca y uno sabe lo que tiene que hacer. En este caso, en el rapaleo, yo no voy al motor porque es mejor que ande una rapala más, una línea más en el agua, es una posibilidad más de pillar pescado. Allí, como trabajo con tres, ando solo por el lado, no ando en el motor, porque el motor tiene que trabajar con una o con dos. No podéis trabajar con más. Ayer picaron aquí mismo, en la orilla, ¿sí? Y así tenía un punto de referencia para el otro día más o menos. Ah, perfecto. Si ya no pican de aquí hasta la lobería, ahí ya te ponía a buscarlas por todos lados. Ya, vamos a tirar unos 10 metros para abajo entonces. Ya, no, ahí metros. Cuando te pica, te tira fuerte, ¿no? Ahí, bien. ¿Y ahí qué hago? Hay que dejar el carrete aquí. Ve para abajo. Vuelta. Ahí va. Si pica, le da el nylon. Y ahí te pica, te soltás el nylon. Te suelto el nylon. Pero, ahí. Así. Y se va a dejar el nylon así. ¿Apretéis? ¿Cachai? No, apretéis. Ya, pero si pica, ¿qué pasa? Pica, dejarle soltar, darle el nylon y tira. Ya, y le doy un rato y ahí... Después se va a cansar el pescado. Yo dale el pescado, dale los hilos, pues. ¿Qué se cuenta, Mauro? Estamos con paciencia. ¿Y cuánto es el pescado más grande que hay sacado? Puta, yo
18 kilos. 18 kilos. Sí, una corvina de 18 kilos, la más grande que he sacado. Gigante. Sí. ¿Cuánto rato estuviste tratando de sacarla? Puta, poco rato. ¿Sí? Sí. 7, 10 minutos. Ah. Sí, es que... No se va tan adentro, no tienes que esperarla tanto. No, no, si aquí la corvina picó. ¿Qué pasó? Ok, cuando tú vas trabajando, ¿ya? ¿Cachai? Vais viendo los pájaros, ¿cachai? ¿Dónde están los comederos? Esos son pescados seguros, ¿cachai? Para la... Porque no comen pescaditos chicos. Buscan pescado grande. ¿Cachai? La sardina más bonita. Ya, y ahí están seguramente los pescados que estamos buscando. Claro, y ahí están los pescados que andamos buscando. Después del terremoto, me hice pescador. Siempre tuve relación con el mar, gracias a mi abuelo, mi padre. Bueno, a mi mamá no le gustaba la idea que yo fuera pescador porque el mar es muy irregular. Antiguamente la pesca era buena, pero siempre el pago de esa pesca no ha sido muy bueno. Así que a ella igual le costaba harto. Y mi vieja no quería que yo pasara por lo mismo. Mi abuelo fue pescador. ¿Fue el primero? Sí, falleció hace 6 meses. Mi papá y mi tío, el hermano mayor de mi papá, fue pescador. También falleció en el mar hace 20 años. ¿Qué le pasó? Tuvieron un náufrago. Un motivo no sabemos. Ahí andaban tres viejos. Nano, en la placa que tiene San Pedro. Claro. 1988. Sí. Mi tío Nano, el ruso Guerrín y el Loli. Ellos eran los tres pescadores que murieron. ¿Y en qué parte estaban pescando? En Punta Lobo adentro. Perfecto. Y ahí quedaron los pescadores frente a San Antonio. ¿En San Antonio? Sí, frente a San Antonio afuera, al ruso al otro nos pescaron como a 6 kilómetros de la Pontilla y al Loli nos pescaron luz. Pero San Antonio estamos hablando de 120 kilómetros. A la mierda. ¿A la mierda? Sí. Allá nos pescaron el mar adentro. Las corrientes. Las corrientes se lo llevan para allá. Sí. ¿Y tú decidiste ser pescador artesanal igual? Sí, por siempre en la playa, el bote con mi papá. De chico que mi papá nos llevaba a pescar a las rocas. Y así pasa de generación en generación. Y te toca ver que se pierde este arte o este oficio en las nuevas generaciones. No es tanto que se pierda, el cuento es que ya hay poca pesca. Antiguamente pescabas una chispa, te ganabas en cualquier lado, tirabas chispa para ver tu vida de pescado. Estaba lleno de corvina. Cada vez menos. ¿Cada vez menos corvina? Sí. ¿O te pasa que a veces es por temporada, como es migratoria, de repente llega más o...? Claro, lo que te explicaba, la corvina un pescado migratorio y... ¿Y cómo es que se llama? Y anda detrás de los grandes tarpones de... Sardinas. Pero no sé qué será, que todos los años que llega a esta punta, llega a esta punta. Ahí está, ahí me picó. Ahí está, ahí está, ahí está. Es una sierrilla, parece, sí. Barria. Viene otro. Día de suerte para mí. Empezó a picar y la diferencia la tienen muy clara ellos en la mordida entre una sierra y una corvina. Cuando pica la sierra te pega un tirón, pero no se mueve mucho. En cambio, cuando pica la corvina, te pega el tirón y se va 100 metros del hilo. Se levanta la Catalina y se empieza ahí a mover todo el bote y aparecen las caras de felicidad. Traer una corvina es muy distinto comercialmente a traer una sierra. ¿Qué crees tú? Es que yo creo que es corvina. Hay que ver... Pero mira cómo te tiró el hilo, cómo se fue para adentro. Es que la... es corvina. Es corvina, parece que... Es que la corvina, el nylon se eleva. Sí, po. ¿Cachai? Se nota el toque cuando parece es corvina cuando se cierra. Acaba de picar la primera corvina. Eso significa que pueden llegar más corvinas y cuando la corvina agarra la rapala,
¡pum!, levanta el lienzo y se va para adentro, 100 metros al tiro. Y eso fue lo que le pasó recién. Mira cómo tiene tomado el hilo, mira cómo lo tiene tomado. No sé si será sierra o será corvina. Debería ser corvina este pescado. Corvina, a veces también agarré yo. A veces agarré yo. Hay que ir dándole. A ver, afirme, toma. A ver. Cabecea harto, pero. Échalo arriba nomás, Gonzalo, con la Catalina. Yo creo que agarré corvina porque me pegó otro tirón, no fue como el de la sierra, como que me. Te pide más hilo. Ah, vengo. Ah, era sierra mía. ¿Han pillado corvina? No, no, aún no. ¿Te ligó? ¡Joder! ¡Vamos, que no queda arriba! ¡Vamos! ¡Te puede! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Olé! Acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mauro, te copio, cámara 2, muy mareado, vomitando. Cámara 2, vomitando. Es lo que le estaba diciendo, este vaivén, este oleaje es power. Una de las cosas más lindas de la pesca de la corvina y particularmente con los pescadores de Pichilemu es que ellos también usan el sistema de vela. Una vez que están en el mar, levantan la vela, una vela artesanal, porque es el mismo método que existió ancestralmente, y solamente con el soplido del viento nos vamos moviendo y con ese movimiento vamos con el hilo buscando, digamos, las corvinas que se vayan acercando. El lobo tiene que quedar una rosa, ¿no? Cuando andan todas las rápalas, ¿ya? Se pillan todas las rápalas, de repente pasa, se pillan todas las rápalas, ¿ya? Con corvina, con sierra, con lo que ¿ya? sea. Y hay viento, tú tienes que bajar la vela. Perfecto. Y normalmente cuando es corvina, las corvinas arrastran y pesan. ¿Sí? Entonces, vaya con ahí. El viento, va ahí con la fuerza de la corvina. Y la fuerza del viento. Ah, que hay ahí, pero. Queda muy tirante. Así que ahí pescáis y soltáis un poco. Y la bajáis al tiro. Ah, bajáis la vela. Eso tiene que ser un nodo simple, ¿sí? Listo, pum, bajo, suelta la vela. Vaya la vela, gallo. Ya, y ahora nos vamos a quedar acá y vamos a estar. Ahora vamos a ir pescando. Pero a vela nomás. A vela. Listo. Oh. Ahí parece que traemos corvina. Se la voy a dejar a Eric porque no hay que perderla. Yo la puedo perder, ¿cachai? Si voy muy lento, se puede salir, digamos. Entonces, mejor dejo buscar acá el gancho para. Allá viene. Es bonita, bonita. Vean lo bonita que es. Ah, ¿es sierra? Pensamos que era corvina y es sierra. ¿Matador? Atento, Gonzalo, primera corvina. Picando y estamos sacando una. Para un pinche para acá. Recupando los dos del chip así. Bueno, yo. Muy bien. Me gusta la pesca de la corvina, porque vengo desde chico de los 10 años, 12 años pescando, porque mi papi era pescador. Con él me crié como pescador. Cuando me comuniqué por primera vez con Mauro, el productor, y me dice llevamos dos, me quería morir. Nosotros no llevamos ni una. Por aquí, canoche. Ah, ¿te agarró también? ¿Te gusta corvina? La
La pesca artesanal, una de las cosas más lindas que tiene es que es absolutamente sustentable y respetuosa con el medio ambiente. Todos los pescadores de las costas de Chile tienen cuotas asignadas de pesca. Y, por ejemplo, la corvina tiene su veda, que es durante octubre y noviembre, y se empieza a extraer de nuevo en diciembre. Entonces, es un recurso muy cuidado y protegido. Y lo más importante es que funciona a través de economías circulares y colaborativas de todo el sindicato de pescadores. ¿Con cuántas rapalas andan los otros? No sé. Mira, los Carlonchos y el Zorro, esos pescan con cuatro rapalas. ¿Cuatro rapalas cada uno? Sí, en una mano. ¿En una mano? En una pura línea. No, tenemos que ganar. O sea, tenemos que ganarle, sí o sí. Ellos andaban con 3, 6, 9, 10 rapalas, andaban con 4 rapalas más que yo en el agua. Por lo tanto, tienen más probabilidades de pillar pescado que yo. Habiendo pescado con comedero, como se dice, la sardina, la corvina pica. Vamos a pasar 2 rapalitas. Espera, tiene la rapalita. Ay, me quedo con dos. Con dos, una en cada mano. Una en cada mano. ¿Cachai? Van a diferente altura. Y ahí uno las ve, pues, mira, ¿cachai? Mira, ya, donde es que va, hace el agua la línea. Sí, sí. Y hay uno que hace a qué altura están. Atento, Mauro, ¿me escuchas? Sí, te escucho, dime. Tengo a Rodolfo, el cámara 1, el realizador 1, vomitando mal. Lo perdí. Ya, súper mareado. No, acá, patito, está bien. Yo ya me recuperé un poco. ¿Cómo estáis, Rodolfo? Llevamos aproximadamente 2 horas y media y estoy ya cansándome. El sol ya está empezando a pegar, a pesar de que son las 9:15 de la mañana. Pero ya se empieza a sentir el sol, que hace que uno se canse más. El vaivén de la embarcación también ha hecho que todos mis compañeros de trabajo estén medio mareados, medio fatigados. ¿Cómo estáis? Yo hace mucho tiempo no veía a todo mi equipo literalmente tirado en las embarcaciones. Todos mareados, vomitando, pasándolo pésimo. ¡Dale, Patito! Vean, ahí está nuestro cámara 2, Patricio Loren, que ya está out of service. Está ya modo bilis, ya no está mal, lo perdimos. Acá es diferente el mar, ¿no? ¿Cómo ir en Valparaíso, donde los puertos, no? Eso es una laguna, aquí mueren los valientes, se cuenta. Pensaban quedarme hasta más tarde pescando, porque había, la última playa que llegamos, ahí a Las Loas, había bichito, había corvina, pero nos tuvimos que venir porque el equipo guateó, estuvieron ahí mal, mareados, modo bilis, que le llamaba el Gonzalo. Nos estamos trasladando desde el sector donde estábamos antes, que estábamos con más calma, y vimos como las pajareras, unos pájaros. Ellos siempre dan señales de que hay cardúmenes de pescado, entonces nos estamos trasladando hacia allá, 1 kilómetro más hacia, como volviendo hacia el continente. Vamos un poquito hacia allá, vamos a hablar y vamos a tirar las últimas líneas porque ya está empezando a salir el viento y después va a costar más, digamos, estar navegando, así que nos quedan pocas horas de navegación. Mis compañeros de trabajo deben estar felices porque están todos vomitando, están muy mareados, así que yo creo que nos queda poco trabajo acá. Eddy, ¿por qué estamos parando ahora acá? Porque anda pajarito comiendo, ¿cachai? Y eso es seña de que puede andar, como lo dijimos allá, es seña de que puede andar pescado grande. O sea, nosotros pensamos. Pelícano clavándose. Fíjense, nosotros que no somos pescadores habituales, íbamos camino a la casa felices y de repente, ¡pum! Se para el motor, pajarito comiendo, pelícano. Mira, se va a tirar. Ahí está, se está buscando. Ahí está. Entonces las películas están comiendo y vamos a tirar. Tiro nomás. Pásale para allá esa. A ver, Benito, pesca tú con esta. Esa. ¿Y por qué tú con esa? Esa es la regalona de él. ¿Esa es tu regalona? Yo voy con esta nomás, po. ¿O esta es tu regalona? Sí. ¿Ah, es tu regalo? Ah, me están maleando.
Sabía que algo raro pasaba. Me están pasando las rapalas que no pican mucho. Las rapalas más malas me están pasando. Así que aquí paramos de nuevo y a ver si sacamos corvinita. ¡Ahí ya! ¡Ay, se soltó! ¿Se soltó? Se soltó. No, está pillada, está pillada. Está pillada. Ahí la pillé, ahí la pillé de nuevo. Segura tú, Eric. Afirma de nuevo, ¿estáis donde allá? Afírmala, Erika, afírmala. No, mira, mira, mira cómo va pidiendo, mira. Mira cómo va saliendo, ¿Viste cómo empezó a salir? Empezó a salir el hilo. El pelícano se había tirado, ¿vieron? El pelícano estaba así volando, se tiró, se acercó el bote, ¡pum! Corvina. Esto sale. ¿Te mandáis el tiro? Se fue. Se fue. Es corvina. Corvinón. Bien. Tenemos la primera corvina. Hermoso. ¿Cuánto pesa esta preciosura? Cinco kilitos, pero mira qué linda la corvina. Es muy linda. Es muy linda, de verdad, es muy linda la corvina. Así que ya empezamos. Parece que estamos cerca de la mancha de corvina. Una vez que te pica la corvina y salta esa Catalina y el hilo se va para adentro, uno se empieza a poner feliz porque ahí empieza a creer que en esa zona está la mancha de corvina y que pueden aparecer más pescados. Y evidentemente para un pescador artesanal, traer una corvina a tierra tiene mucho más valor que a veces traer otro tipo de pescado. La sierra es menos valorizada, son menos las lucas. Está ahí, echar una sierra arriba son 3 lucas, echar una corvina arriba son 30, 40 lucas. ¿Y la sierra? ¿Es de mi popo? Es en la otra la valla. Con fuerza al otro lado. No, ¿qué? ¿Otra cosa? Ay, corvina, miren lo bonita que es. No, pensaba que no. Sin miedo, sin hacer nada. Oh, mira, por favor, la corvina que sacamos. Y esta la sacamos con mi rapala, ¿o no? No, mira. Ah, la tuya. Vean, por favor, esta maravilla. Esta maravilla de corvina. ¿Se soltó? Ya nos juntamos con la otra embarcación, San José 3. ¿Cómo le fue, jefe? ¿Ah? Bien, lo fue. Bien, bien. ¿Cuánto pescaron? 3 corvinas y como 20 sierras. 3 corvinas y 20 sierras. ¿Con cuántos gorros andáis? 2, che. 2 gorritos. 2 gorritos. 20 sierras y 3 corvinas. Nos ganaron, hay que decirlo. Las corvinas son preciosas. Es un pescado maravilloso verlo salir, el peso, la fuerza cuando tira. De verdad, pescar este animal es una maravilla, es una aventura genial. Así que ahora ya tenemos por lo menos las corvinas. Tenemos 4 corvinas, yo diría que tenemos 40 kilos de corvinas fácil más o menos, o un poquito menos, 30 kilos de corvinas, así que estamos listos para el asado. La preparación es corvina la conchesú, ¿cierto? Que tiene como una salsa tipo pomarola, queso y va toda la parrilla. Así que ahora volvemos a tierra a compartir con los pescadores, que es parte de las tradiciones. Vamos a comer el almuerzo. Ah, no sentí nada. Si me ganaba o ganaba, daba lo mismo. Porque, bueno, realmente andábamos 3 cabros que hemos pescado desde hace años. Bueno, como les dije, tenía más posibilidades. Y así fue. Nos ganaron
Igual ganaron por poco, pensé que podían ganar por más. Bien, Gonzalo, tiene suerte para pescar. De hecho, las primeras, bueno, no le picó ninguna corvina, pero los primeros pescados que picaron, le picaron a él. Bien, bien, Gonzalo. A pesar de que la pesca fue bastante dura, estuvimos más horas navegando de las que teníamos pronosticado, fue una tremenda experiencia. Conocer a Eric, a Benito, a Ramón, a la gente de la caleta, de verdad fue tremendamente rico espiritualmente porque uno siente el cariño, el trabajo, el amor por este oficio. Y la verdad es que yo soy un convencido de que la pesca artesanal nunca tiene que desaparecer porque es un patrimonio de nuestra humanidad. Tírate planito medio porque ando con short. Oh, sí, pero si se ve el short da lo mismo. Sí, pues estamos llegando. Ya, dale. Vamos. 1, 2, 3, acción. Es rica la sierra humada. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Se dio el mío gargajo. Tírate de darme a mí. Uf, estamos mirando en cámara. De nuevo, malísimo. Porfa, que no me llegue a mí. Ahora van a picar. Ahora van a picar, le llevó pan molido. ¿Y vomitaste, Mauro? No. ¿Patito? Patito, hasta 2 minutos, pues, vomitado. Pero, mijito, ¿pero por qué es tan niño? Rey, ¿por qué es tan niño? ¿Patito?